siento que este tiempo vale. Una morbilidad 31 metros. Medio metro arriba. Headshot. Perfecto. Vamos a buscarla. Disculpe, muchacho, que lo grabo así. Lo que pasa es que tengo una torcaza acá, cerca de unos 30-35 metros. Y quiero ver si le puedo pegar a mano alzada. Ya la tengo. Vamos a hacer el intento de pegarle porque no tengo otra opción. No puedo apoyarme. Muchas ramas. Con tantos obstáculos, espero que se vea. Perfecto tiro, amigos. Vamos a buscarla. Mucho mosquito. Están a 35 metros. Estaba sobre este árbol. Tuve que pausar el video para poder sacar el side shot. No sé si el tiro le dio la muerte inmediatamente o si tal vez la dejó herida y cayó. Acá está. Acá está. Seguramente traspasó el corazón el tiro. Perfecto. Bueno, anda con todos los bártulos. Telemetro de distancia, no hicimos tiempo a medir porque estamos
tapado por todas las ramas. Le tiramos de un bajo, de allá atrás. Muy buen tiro. Bien. 43 metros. Perfecto tiro. 31 metros clavado. Otro headshot. Vamos a ver si podemos hacerlo. Perfecto. Excelente. 40 metros. 42 metros. Ahí atrás de ese arbusto estaba. Acá estaba. Acá en este bajé dos. Una 42 metros, 43 metros. Y después me acerqué un poco y la bajé la otra a 31 metros. Y allá la recién. Metros. Tremendo tiro, muchachos, 88 metros, amigo. Bueno, estaba en el último árbol, allá arriba de todo. 88 metrópolis. Perfecto, estas son las tres que había capturado. Así que bueno, hermoso tiro, hermoso tiro. Tiré de esa subidita, apostado. Así que bueno, vamos a buscarla. ¿Qué te parece? Medido. Bueno, en el video habré mostrado el telémetro como 70 veces. Bueno, vamos a ver si podemos encontrarla. Campo, vamos rápido, igual se va a editar. Ochenta y ocho metros, amigo.
No sé si quedó alguna duda. ¿Dónde fue el tiro? Bueno, esto es para llegar a los 500 suscriptores. Y bueno, vamos a ver si lo duplicamos y vamos a los 1000 pronto. Excelente. Bueno amigos, un video diferente. En esta oportunidad nos despedimos directamente. No hicimos presentación. Pero bueno, hemos podido llegar al campo. A brindar un poco de asistencia al dueño del campo. Traerle unas cuantas cosas que le hacían falta. Y bueno, ya de paso nos quedamos un ratito aquí para disfrutar de hacer unos tiritos. Fue una salida rápida. Una hora y media, 2 horas más o menos. Y hemos podido tener estas capturas. ¿Sí? Han habido 3 headshot y una mano alzada. Así que bueno, también quería de paso aprovechar y mostrarle unas bolsitas que pude comprar, unas bolsitas de tiro, y también las anillas con burbuja para poder tener el rifle siempre a nivel en el momento de tiro, para que bueno, los tiros no salgan torcidos y demás. Y bueno, la utilización como siempre del Balin Rifle Premium Series Round, que la verdad funcionaron muy bien y he podido calcular correctamente su coeficiente balístico. Y bueno, y el telémetro digital, que la verdad que es una herramienta necesaria para tiros largos. Así que bueno amigos, si te gustó el video, te invito a dejarle tu like, te invito a compartir con tus amigos. Y bueno, si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Vamos a ver si pronto llegamos a los 500 suscriptores. Y bueno, ¿por qué no multiplicarlo por 2 al menos y poder llegar a los 1000? Así que bueno, amigos, espero que hayas disfrutado de esta salida como la disfruté yo. Y bueno, dejar este... Bueno, hay un animal que está muerto. Y bueno, dejar esta postal